porque estamos dentro de los 16 días de activismo. Es una campaña que se hace cada año a nivel global para justamente hablar de esta pandemia de la violencia en contra de las mujeres, que sabemos ha subido mucho durante la pandemia COVID, por supuesto, y es un reto que tenemos que enfrentar cada año. Cada mujer, 30% de las mujeres han experimentado un tipo de violencia, por eso que dentro de este grupo de mujeres que estamos aquí hoy, sabemos que un tercio ha experimentado un tipo de violencia, por eso que hoy estamos aquí para hablar de eso, para romper con el silencio, pero sobre todo para buscar acciones que tenemos que hacer para decir ya es ya. Hoy el tema de la campaña este año es ya, estamos hartas de hablar de este tema y queremos de verdad empezar a dar cambios. Debido a esa situación es que más de 30 mujeres indígenas y de corredores biológicos de la zona sur participaron en un encuentro que fue organizado por el proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Y fue parte de la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres del pasado 25 de noviembre, cuando inicia la campaña internacional de los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres. El mismo se llevó a cabo en Quincará, en Santa Elena, el Distrito General, en Pérez Celedón. A veces como mujer hay situaciones que por diferentes motivos, ¿verdad? Y muchas veces por vergüenza no las manifiesta, no se las expresa a nadie, pero en realidad aquí lo que tratamos es que vean que ellas tienen también toda una red a nivel de sus comunidades, con instituciones, con organismos internacionales. Se reunieron mujeres de los territorios indígenas de Cabagra, Ujarrás, Salitre, Chinaquichá, Terraba y Boruca, además de las comunidades de los corredores biológicos de Río Cañas, Chirriposa Vegre, Fuente de Vida, Fila Langusiana Amistosa, Cobas y otros. Vamos a cerrar con una actividad en la que las mujeres van a llevar un mensaje a sus propias comunidades, a sus propios territorios, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Me he llenado de gusto de ver a tantas mujeres juntas, reunidas, porque eso significa que todas queremos unirnos para aprender. Entonces creo que esos talleres hacen que uno agarre como ese valor de salir de la violencia y decir, digamos, no más, ¿verdad? Hasta hoy o hasta ya no me voy a dejar y cosas así. Entonces para las personas que estamos hoy aquí, las mujeres, es algo sumamente importante y para mí es de mucho provecho. Además de conversar sobre las formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas en la región, se buscó identificar los retos que existen para que las mujeres en la zona puedan acceder a atención institucional. Se hizo énfasis en las expresiones de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y política. Qué bueno sería que a nivel, decían ellas, de los gobiernos locales, de las asociaciones de desarrollo y de otros espacios de interacción a nivel de las comunidades, pudiésemos reunirnos y replicar estas experiencias mediante las cuales podemos contarnos lo que pasa, qué es lo que entendemos por las desigualdades, qué es lo que entendemos por las diferentes formas de violencia y de qué manera podemos organizarnos para salir adelante y superar esta violencia que en distintas formas nos afecta. Las mujeres destacaron la importancia de los espacios de sensibilización sobre el tema de las comunidades para impulsar a las mujeres a romper con ciclos de violencia e interponer denuncias. También pidieron generar procesos para los hombres y niños para inculcar formas de masculinidades no violentas.